estoy aquí con mi amigo Omar, que me va a llevar. Vamos camino a Miraflores, un pequeño colegio en el corregimiento de las Huilas, que están enseñándole a los niños nuestros hijos cómo cultivar café. Así que vamos a ver qué encontramos, porque no es con nosotros, y con grande bebé. Después de una corta carrerita en moto, he llegado hasta una vereda que se llama Miraflores. Aquí lo importante de esta zona es que están en este colegio capacitando a los niños para que aprendan cultivos de café y sus procesos desde una temprana edad. Así que vamos adentro, vamos a ver qué conocemos. Continúen con nosotros en la vereda Miraflores del corregimiento de Bruselas, Huila, Colombia. Seguiremos informando. Yo soy Mariquí para Cofea TV. Good morning. Good morning. How are you guys today? Are you okay? Ay, los corches, ¿sí vieron? Buenos días. Thank you. Okay. Primero que todo, buenos días. Mi nombre es Mariela Ñañez Toro, soy docente de la sede Miraflores, institución educativa municipal José Eustacio Rivera, que está ubicada en el municipio de Pitalito, en el departamento del Huila. Esta es una zona netamente rural, es una zona de difícil acceso, pero cuento con un gran grupo de estudiantes, unos estudiantes que les gusta aprender cosas nuevas. Los niños están en edades de 6 a los 11 años, soy docente multigrado porque tengo niños del grado primero, están los del grado segundo, grado tercero, grado cuarto y grado quinto. Los niños se caracterizan porque les gusta utilizar la tecnología. Y pues a mí también me gustan las TIC, porque actualmente pues estoy cursando una maestría en gestión de la tecnología educativa en la Universidad de la UES, que es netamente virtual. Estoy muy orgullosa de estar trabajando en esta zona rural. ¿Cuál es la particularidad que están haciendo en este colegio? ¿En qué se están concentrando ustedes? Los niños es muy particular, referente a lo académico, también los niños están aprendiendo otros proyectos. Aquí trabajamos dos proyectos o experiencias significativas, que es una muy especial, que es la del café, ya que esta región
se caracteriza porque es una región donde las personas, en la economía, la base es el café. Entonces acá en la escuela, con la colaboración de padres de familia y la comunidad en general, hemos hecho un proyecto de café donde ellos son los primeros participantes, que son los padres de familia, que están muy involucrados, están organizados en dos grupos, porque como sabemos aquí es poco, los padres de familia son 17 familias, están divididos en dos grupos, donde los dos grupos, ellos son los encargados de limpiar, de sembrar, de cosechar el café. El café en que invertimos los recursos. Los recursos del café sirven para organizar las diferentes actividades que se desarrollan acá en la escuela, como celebrar el Día del Niño, el Día de la Mujer, el Día de la Familia, entre otras actividades que se presenten a nivel de al transcurrir el año. ¿Cursos son? Primero. ¿Y cuáles son sus nombres? Seis años. ¿Y aquí el caballero? Usted mismo. ¿Cómo se llama? ¿Tu nombre? No te oí, mi amor. Bueno, está bien. ¿Y tú cómo te llamas? Soy Jefferson, estoy en Correa. Pertenezco al grado quinto, pero por el momento estoy llegando primero con diferentes actividades que les deja la profesora para realizar en el curso. ¡Qué bueno! ¿Este curso cuál es? Este es segundo. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? 8 años. ¿Y tú? Yo me llamo Carlos Felipe Ríos. Estoy en la vereda Miraflores en el colegio de José Estacio Rivera y tengo 7 años. ¡Qué bueno! ¿Y tú? Yo me llamo Alejandra Cabal Rodríguez, estoy en la vereda Miraflores y tengo 8 años. Ok, ¿y tú? Mi nombre es Juanito, me tengo un nombre y estoy en la vereda con su historia primera. ¿Y cuántos años tienes? 8. ¿8? ¡Qué bueno! Gracias. Este es el grado tercero. ¿Y qué estamos aprendiendo en el grado tercero? Matemáticas. Ok, ¿y cuáles son sus nombres? ¿Tú? Mi nombre es Adela Caraz Rodríguez, estoy haciendo el grado tercero. ¿Y qué edad tienes? 9. Ok, ¿y tú? Yo me llamo Lady Janice Zambonella, estoy haciendo el grado tercero y tengo 8 años. Ok, ¿y vos? Mi nombre es Andri Llorelli, tengo 8 años y estoy en la escuela José Vicente Rivera. ¿Y cuántos años? 8. 8 años, qué bien. ¿Y aquí el caballero? Mi nombre es Kervin Yair Pajo Ruiz, tengo 9 años y estudio en la escuela José Estacio Herrera. Qué bien. ¿Y tú? Yo me llamo John Alejandro Puriche Macías y soy del grado tercero y estudio en la vereda Gerardo Flores. Qué bien, muchas gracias. ¿Ustedes aquí están en qué grado? ¿Cuál es este curso? Este es cuarto grado. ¿Y ahora mismo qué tipo de tareas estamos viendo? Ciencias. Ciencias. ¿Y qué estamos aprendiendo en ciencias? Las matemáticas simples. ¿Las matemáticas simples? Máquinas simples. Máquinas simples. Ok. ¿Y están aprendiendo de café ustedes también? Pues sí. Siempre hemos sabido sobre cómo se cosecha el café. Ok. ¿Y cuáles son sus nombres? El mío es Leyla Ayana Correa Muñoz. ¿Qué edad tienes? Tengo 10 años. Ok. ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? María Isabel Leche. ¿Y con cuántos años? 8. ¿8? ¿Vos? Yo me llamo Sara Chile Muñoz Alvarado y tengo 9 años. 9 años. ¿Y yo vos? Yo me llamo Alexandra Zamorín y tengo 11 años. Ok, qué bueno. Quinto. Quinto. Okay. ¿Y qué estamos aprendiendo acá? Ciencias. Ciencias. ¿Y qué tipo de ciencias? Recursos naturales. Recursos naturales. Ok. Y, por ejemplo, aquí el caballero detrás del computador, seriamente, ¿cómo te llamas? Mi nombre
nombre es Joan y Jessie Alcaraz Rodríguez, estoy haciendo el grado quinto y estudio acá en el Colegio de Miraflores. Qué bien. ¿Y qué edad tienes? Tengo 11 años. 11 años. ¿Y aquí la amiguita? Mi nombre es Yurixa Mayorga Andrade, tengo 11 años y estoy en el grado quinto. Qué bien. ¿Y tú? Natalia García Díaz, tengo 11 años y estoy en el grado quinto. Qué bien. ¿Y tú? Mi nombre es Javier Giovanni Culiche Amonés, estoy en el grado quinto en la Escuela de Verano de Miraflores. ¿Y qué edad dijiste que tienes? 11. 11 años, ok. ¿Y tú? ¿Tú? Mi nombre es Enrique Macías Dice Alejandra, estoy en el grado quinto y tengo 10 años. ¿Y vos? Yo me llamo Brenda Arbeno, yo soy bachí, estoy en el grado quinto, estoy en la sede de Miraflores y tengo 11 años. Qué bien, gracias. ¿Y hoy estamos en qué? ¿Qué estamos haciendo? Hoy vamos a celebrar una actividad muy importante para los niños que se celebra cada año, que es el Día del Niño, el Día del Estudiante y también el cumpleaños de todos. Entonces, hoy vamos a estar así como otra actividad muy diferente a la academia. Qué bueno, o sea que estoy de buenas, estoy el día del cumpleaños de todo el mundo. Eso está muy bien. Steven. Pues como la escuela contaba con espacio suficiente para cafés, entonces pues con los padres de familia y la teacher comenzamos a elaborar un plan para sembrar café, el cual pues nos sirvió mucho porque ya tenemos más de 1.350 plantas de café con diferentes variedades, una de PC, de Castillo y diferentes, bueno, pues edades de cafés, pero en el comité de cafeteros había un proyecto vigente para llevar niños de pronto a Chinchina que tuvieran que tener un futuro con el café, pues en ese salí escogido yo, entonces nos llevaron a Chinchina donde realizamos diferentes actividades sobre el manejo del café o diferentes actividades también con esas mismas preparaciones de café y diferentes actividades con eso. ¿Y te sientes bien de que te hayan escogido? Ok, ¿y tu intención es seguir con procesos de café hacia adelante? Qué bueno. ¿Y tú tienes, en tu casa tienen café? Sí, señora. Ok. Mi abuelo, mi representante, tiene cédula cafetera, más de 3 hectáreas de café. Qué bueno, pues te felicito, qué bien, qué bueno. Mi nombre es Carlos Andrés Pajo y Zamboní. En estos momentos nos encontramos en la vereda Miraflores del corregimiento de Bruselas, de Picalito, en el Huila. Estamos acá en la sede de Miraflores con los niños. Estamos acá en esta escuela, trabajamos un proyecto de café. Con los padres de familia y la profe, establecimos este café y lo cultivamos. La idea es de que sepan lo que se cuesta producir lo que cuesta sacar café. En estos momentos ustedes pueden ver el terreno, no es un terreno adecuado porque es muy inclinado, pero a pesar de todo se hacen todos los esfuerzos. Aquí la gente colabora mucho, se coge el café. Este café es un catimore. ¿Por qué catimore? Porque el catimore es un café que no le cae mucho la Royal y es un café que carga demasiado. Es un café que, mejor dicho, no requiere de tanto químico.
gente, esta vaina está intensa. Partido de básquet entre hombres y mujeres. Los muchachos nos ganaron, pero está bien, las mujeres le dimos la batalla. ¿Sí o no, muchachas? ¡Sí! Continúen con nosotros en Cupea TV. Ahorita vamos a hacer un compartir de una pequeña torta en celebración del cumpleaños de todos. Entonces démonos un fuerte aplauso. ¿Sí jugaron? ¡Sí! ¿Les gustó? ¡Sí! Muy bien, bueno. ¿Qué les iba a decir, niños? Hoy tomamos el sentido. ¿Algún niño cumple año en el mes de noviembre? ¿Qué otro niño? Ah, bueno, hay dos. Entonces vamos a cantar el Happy Birthday. ¿Listo? Entonces nos vamos a poner de pie. Porque se me olvidó decirle bienvenida aquí a esta sede, la seguimos esperando, que ojalá siga viniendo en los próximos años y sería algo para mí muy satisfactorio, como para la comunidad educativa, como para esta sede. Démonos un aplauso. Amigos, aquí estoy, fascinada con esta vereda, fascinada con el trabajo que se está haciendo aquí, con estos jóvenes. Me entristece un poco saber las condiciones del campesino, no solamente en esta región, sino en países productores. Desafortunadamente no hemos entendido que la labor de ellos es la más importante, porque simplemente sin ellos nosotros no somos capaces de sobrevivir, ni seríamos capaces de estar subiendo y bajando todas estas montañas día tras día, tratando de dar lo mejor de sí y que ni siquiera reciban una compensación por esa labor tan loable que hacen. Yo voy a venir por estas latitudes, tengo ese presentimiento de que voy a continuar viniendo. Ya me pidieron que les ayudara con las clases de inglés, me encantan los niños y cualquier conocimiento, sencillamente por venir a visitar. Así que bueno, en las descripciones voy a dejar una información de cómo contactarlos, si alguno de ustedes quiere colaborar, ayudar en algo. Carlos me estaba mostrando y comentándome cómo está necesitando ayuda para poder hacer una cocina que ayude a hacer derivados de los productos de las frutas que he mostrado antes. Sigan con nosotros, gracias por venir con nosotros. Seguiremos informando de alguna otra parte de Colombia o el mundo. Yo soy Mariquí y esa es Cupea TV. Seguiremos informando. ¡Chao! See you until next one. ¡Chao! Cupea TV.